to the mercy of God, our Maker and Redeemer, the soul of Elizabeth, our late Queen. Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. La reina Isabel II recibió el lunes el último adiós de los británicos en un imponente funeral de Estado en la Abadía de Westminster, en presencia de mandatarios de todo el mundo, antes de ser enterrada en privado en Windsor. Luego de la ceremonia, con cerca de 2.000 asistentes, incluidos unos 500 mandatarios, se dio paso a 2 minutos de silencio, observados en todos los rincones del país, desde las calles a los parques o los bares donde muchos seguían la ceremonia por televisión. El oficio terminó con el himno nacional «Dios salve al rey», cantado en honor del nuevo monarca Carlos III. Este siguió después, acompañado por sus hermanos e hijos, la salida del féretro de la abadía, llevado por 8 portadores y cubierto con el estandarte real, la corona imperial, el cetro y el orbe, símbolos de la reina. El ataúd fue cargado sobre un carro de la Royal Navy, que tirado por decenas de marinos y acompañado por militares de 3 regimientos cercanos a la monarca, emprendió una larga procesión por el centro de Londres hasta el Arco de Wellington en Hyde Park Corner. Tras un traslado en coche fúnebre hasta Windsor, localidad unos 40 kilómetros al oeste de la capital donde se encuentra el célebre castillo, el oficio fúnebre y la sepultura de Isabel II se debían llevar a cabo en privado en la capilla de San Jorge.
Can you see the horse? Thank you.